Vámonos rápidamente al detalle de toda la información y arrancamos en Chiapas. Resulta que ya son 7 los días que se ha dado este desabasto de gasolina debido a las diferentes protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, de la disidencia en el Sindicato de Educación. Y bueno, pues, los coches, la gente han aprovechado para llenar tinacos. Imagínense usted, ahora llevan tinacos con gasolina. Y el litro alcanza ahí en Chiapas, escuche esto, 45 pesos. Ya los empresarios de Chiapas llamaron a las autoridades a restablecer el Estado de Derecho, y esto debido pues a todas las afectaciones que ha habido por el desabasto de gasolina. Entendemos que este es un tema federal y que no está a lo mejor en el alcance del gobierno del estado, más sin embargo, creo que la vinculación y el trabajo en equipo de ambas partes pudiera darnos un poquito más de certeza a los ciudadanos. Tenemos bloqueo en el centro de distribución de Coca-Cola, Pemex sigue tomado, Sams Poniente está tomado. Bueno, vámonos rápidamente hasta Chiapas con mi compañero José Eduardo Torres. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo van las cosas? Buenas noches. Sofía, buenas noches. No ha cambiado mucho la situación en torno a esta introducción que se acaba de hacer en torno a la situación aquí en Chiapas, este caos que sigue prevaleciendo debido a los bloqueos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene aquí en Chiapas. Hoy, precisamente este jueves, han prácticamente mantenido bloqueados los accesos a tiendas transnacionales, también a una embotelladora de refrescos, y sigue la problemática, Sofía, con las gasolineras, las despachadoras. Los maestros mantienen tomada todavía las instalaciones de Pemex, que son las que prácticamente proveen de todas las gasolinas a unos 10 municipios de la región centro de Chiapas. Este día, y como bien lo acabas de citar, aunque parece chistoso, pero es preocupante, personas han llegado a estos expendios donde todavía se está suministrando gasolina, se está vendiendo gasolina, con prácticamente estos tinacos que sirven para almacenar agua, a llenarlos para seguramente revenderlos en otros puntos de Tuxtla Gutiérrez o en otros municipios. Y como bien lo citaste, se ha generado ya una situación aún más complicada, que es que el litro de gasolina está alcanzando hasta los 45, incluso 50 pesos, hay reporte esta noche en la capital chiapaneca. Otros municipios que están afectados también, Sofía, son Cintalapa, Jiquipilas, Ocosocuautla, donde ya comienza a haber desabasto de combustible, sin que hasta el momento la CENTE diga o muestre una postura de que esta situación podría culminar a tan solo o un poquito más de 48 horas de que se realicen los comicios el próximo domingo. Complicada situación aquí en Chiapas, Sofía, porque no solamente se trata del desabasto de gasolina, de la toma de tiendas transnacionales, de la tienda de embotelladoras, sino que también los accesos a la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, están siendo bloqueados por el magisterio chiapaneco en esta demanda que tienen ya, que ha perdurado más de 7 días y que hasta el momento pone tensión aquí en la entidad debido a que esto podría chocar de lleno con las elecciones del próximo domingo, Sofía. Exactamente, estamos a 3 días de que se lleven a cabo estas elecciones. Chiapas es uno de los estados en donde se va a renovar todo, gubernaturas, presidencias municipales, congreso local, y además de esto que mencionas, pues también el tema es que está la ilegalidad en todo lo que da, porque no tendrían que estar llenando estos tinacos para llevárselos con gasolina y después revenderlos. Pues vaya, esto sí, hay mucho más allá que decir de que se está naturalizando, pues, esto que está pasando allá en Chiapas, Cheche. Sí, es un caos que a final de cuentas está siendo aprovechado por algunos, y recordar también, en torno a las elecciones, hoy, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral aquí en la delegación Chiapas señaló que están teniendo complicaciones para llegar a distintos municipios, pues porque no hay gasolina, Sofía, claro, y porque no hay manera de movilizarse hacia distintos municipios o distintas regiones alejadas de la capital chiapaneca. Y todo este cóctel de males se está conjuntando. Vamos a ver cómo amanece Chiapas el domingo con las protestas de los maestros, el desabasto de gasolina y las elecciones, que hay que decirlo, están color de hormiga aquí en Chiapas, Sofía. Pues esperemos que todo esté mejor, porque deseamos que la gente salga tranquila a votar y que esté garantizado absolutamente todo esto. Así que bueno, pues estaremos hablando también el próximo domingo. Gracias y buenas noches. Pendiente, Sofía. Buenas noches desde Chiapas. Gracias, buenas noches.